Patricia, estamos hoy aquí en la T4 a pie de pista ayudando a aterrizar al avión que viene desde Miami. Aquí hace mucho calor, pero de vez en cuando se acerca un viento del este que se agradece. A mi derecha veo una nube enorme, así que ir preparando los paraguas. ¿Qué haces, avión? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ah! Hacer. Bueno, mientras vienen los bomberos, yo paso la conexión a Miki. Miki, ¿dónde estás? ¿Qué tiempo hace? Pilar, aquí el ambiente podemos decir que en un principio estaba bastante frío, pero bueno, luego se ha ido caldeando. Podemos decir en general que el tiempo aquí está caro. Está caro porque aquí se cobra por horas. Y es que nos hemos trasladado hasta la whiskería Cindy, donde hoy precisamente celebran su 10º aniversario de apertura. Y vamos a ver cómo se celebran estas cosas, ¿verdad, Cindy? Bueno, hemos cogido a Cindy en un parón, leyendo un poquito y culturizándose. Pasamos la conexión a Patricia. Patricia, ¿dónde estás? Gracias, Miki. Pues en este quirófano donde hace un poquito de calor, por la tensión y todo eso, imaginamos. Hoy vamos a realizar una operación a corazón abierto con el doctor Cabanillas. ¿Es así, doctor? Muy bien. ¿Sudor? ¿Bisturí? ¿Prismáticos? Bien. A ver, esta es la vena que tengo que cortar. ¿No es así, doctor? ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ah, mierda! ¡Ah, ¡oh, por favor! ¡Esa es la aorta! ¡Ah! ¡Que alguien traiga pelos! ¡Con tinte o algo! ¡Ah, oh, por favor, qué asco, doctor! Bueno, antes vamos a conectar con Pepe. Pepe, ¿qué tal tiempo hace por allí? ¿Dónde estás? ¡Ay! Sí, pues aquí dentro hace un poco de frío, Patricia. Y es que nos hemos venido al cementerio de mi pueblo para comprobar qué es lo que se siente al ser enterrado vivo. Lo que pasa es que no recuerdo si yo soy agorafóbico o claustrofóbico. Y claro, no sé si asustarme o sudar frío. De momento voy a ver si pido que me saquen, porque empiezo a notar cómo los gusanos me comen las uñas de los pies. A ver. ¡Oiga! ¡Maestro! ¡Vaya sacándome, que creo que ya lo he comprobado! ¡Oiga! ¡Que esto es estrecho! ¡Maestro! Bueno, mientras me sacan, vamos a ver qué tiempo hace donde está Ángel Martín. ¡Socorro! Gracias, Pepe, y mucha suerte. La verdad es que aquí también estamos bastante fresquitos, aunque me veáis sudando como un cerdo. Y os preguntaréis, ¿por qué está sudando tanto Ángel? Pues muy sencillo, porque hoy nos hemos venido a un centro de artificieros a intentar desactivar una bomba que podría estallar en cualquier momento y matarnos a todos. ¡Uy, qué nervios! Vamos a intentar que eso no suceda. Voy a cortar. ¿Qué cable corto? ¿El corto el negro o el rojo? Amarillo. No hay cable amarillo. Bueno, vamos a cortar el cable rojo, que es una de las tonalidades del amarillo, creo. ¿Se resiste el cable rojo? Ahí está. Bueno, pues no ha pasado nada, ¿verdad? Devolvemos la conexión a los estudios centrales. Una cosa, hay un reloj aquí que ha empezado a contar marcha atrás muy rápido. No sé si...